Hola y bienvenidos a mi canal. En este vídeo os quiero contar mi experiencia con mi embarazo en un país escandinavo, en Noruega. También quiero contaros cómo lo estoy llevando lejos de mi familia y en un país que no es el mío. Además, quiero contaros las diferencias que he podido observar entre este país noruego con respecto a nuestro país en España. Espero que os guste el vídeo y empezamos. Que estoy en mi sexto mes de embarazo, exactamente en la semana 26 y 6 días. Lo estoy llevando bien, dentro de lo que cabe. Los tres primeros meses, el primer trimestre, normalmente es el que peor se pasa, que más náuseas tienen, pero en concreto, en mi caso, la verdad que lo llevé bastante bien. Apenas tuve náuseas y tampoco ha habido alguna comida que no pudiera tolerar. Ahora mismo está claro que he engordado, que la barriga pues pesa más y me duele la espalda. No me duele, no es un dolor muy fuerte, pero es verdad que me molesta y dependiendo de la manera en la que me sienta o me ponga, me duele. En este mes también voy notando al bebé. Sí que es cierto que no es exagerado, pero sobre todo cuando estoy acostada en la cama, la empiezo a notar. El estar lejos de mi familia, en realidad no lo estoy llevando tan mal, porque tenemos comunicación constante y además hace bien poquito estuve pasando el verano con ellos. O sea que estuve casi tres semanas, todo bien. Ahora mismo vivo con mi pareja y la verdad que estoy genial. Aquí solamente te hacen una ecografía durante todo el embarazo. Es verdad que yo estoy hablando de mi experiencia. Creo que si el embarazo o hay algunas dificultades, es verdad que llevan otro seguimiento. Es verdad que si quieres hacerte otras ecografías, tienes que pagar. Y cada una cuesta alrededor de 100 y 150 euros. Otra de las diferencias con respecto a España, y esta es la más notable, la baja maternal. Aquí en Noruega puedes permitirte estar de baja materna 49 semanas con el 100% de tu salario o bien 59 semanas con el 80% del salario. El padre tiene 10 semanas, le corresponde entre 10 semanas. Por lo tanto, si escogieses 49 semanas, son 39 semanas para ti y 10 semanas para el padre. Y si son 59, 49 para ti y 10 para el padre. Hasta 12 semanas antes del parto. Y como norma, son 3 semanas antes de la fecha prevista del parto las que ya definitivamente tienes que cogerte la baja maternal. Como he dicho anteriormente, tienes el 100% del salario y escoges 49 semanas de baja y 80% de tu salario escoges 59 semanas. Siempre y cuando hayas trabajado 10 meses antes de quedarte embarazada. Estar en el paro también cuenta como empleo. Otro de los beneficios que tienes derecho son que los padres reciben 900 coronas, que son alrededor de unos 100 euros al mes para el niño.
hasta que el niño cumpla los 18 años de edad. Cuando tu bebé haya cumplido 13 meses y no le lleves a la guardería, el Estado te paga 6.000 coronas y te puede llegar a pagar 6.000 coronas durante 2 años, siempre y cuando el bebé no vaya a la guardería, lo estés cuidando tú en casa. También otros de los beneficios aquí en Noruega es que si tu niño se enferma, tienes derecho a 12 días durante el año para quedarte con él y poder cuidarlo. Las guarderías aquí en Noruega son públicas y privadas. Las dos tienes que pagar, son unas 2.700 coronas, que al euro equivale a unos 300 euros. Lo único que diferencia de público y privado es que el privado ofrece comida caliente. Normalmente aquí las guarderías cierran a las 5 de la tarde. Los trabajos son flexibles y te puedes permitir trabajar de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Es verdad que aquí en Noruega hay muy pocas guarderías y muchos niños. De hecho, uno de los empleos más demandados, profesor de guardería. Es por eso que hay que aplicar con bastante antelación en la guardería que quieres enviar a tus hijos. Las consultas son gratuitas al estar embarazada. Normalmente puedes elegir entre tu médico de cabecera o la matrona para que lleve tu embarazo. Es impensable que hagan la cesárea, a no ser que lleves un embarazo de riesgo. Y además te animan a que no uses epidural. Esa leyenda o lo que se dice de que en Noruega es genial ser madre es porque realmente tiene muchos puntos a su favor. Por ejemplo, el derecho a tener un año de baja maternal para estar con tu niño es lo más maravilloso del mundo. Y es muy importante la familia antes que el trabajo. Yo, en mi caso, estoy muy contenta de estar embarazada, por supuesto, aquí. Tengo todos estos derechos y estos beneficios que me van a ayudar a estar con mi bebé una vez que nazca. Además, mi familia van a venir por primera vez a visitarme a finales de octubre. Mi fecha de parto está prevista para el 2 de noviembre. Quedan ya como 3 meses y todavía no lo tengo muy asumido a que llegue ese día. Es cierto que le tengo un poco de pánico al momento, pero de momento estoy disfrutando. Estoy sintiendo a mi bebé, a mi niña, y eso da muchísima alegría. Bueno, espero que os haya sido de ayuda estos consejos y esta información acerca de la maternidad en un país escandinavo. Si os ha gustado el vídeo, darle a like y suscribiros a mi canal. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!